Imos iniciar a mesa redonda neste afán e este espírito de construción de pensamento colectivo. Para elo temos a tres expertas e tres mulleres que dende diferentes ámbitos traballan no ámbito da un pouco da tecnociencia, como decía Mari Lires, con perspectiva de xénero. Cada unha delas podría haber sido tamén ponente dunha ponencia marco, pero claro, o formato que diseñamos para o workshop pues, realmente non permitiu eso, pero eu creo que pode ser moi interesante este debate, que esta reflexión entre todas que se poda facer. Por un lado, está Amelia Verdejo Rodríguez, licenciada en matemáticas, profesora da Universidade de Vigo, e que impartiu docencia en centros educativos de secundaria en diversas titulacións da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, investigadora en economía matemática e máis recentemente en cuestións de igualdade de xénero aplicadas á docencia universitaria e á historia das matemáticas. Ela tamén fai editatones, xa nos comentará, para introducir nos wiki contidos na Wikipedia, sempre con perspectiva de xénero, donde se visibilicen as mulleres, que tamén aí hai un sesgo moi forte e moi injusto, que ás veces tamén ao final acaba reproducindo esta desigualdade tamén no coñecemento e no saber. Por outra banda, temos a Marina Amores Blisi, que, bueno, eu lle agradezo moito porque é a que vende máis lonxe, que viera aquí, é unha referente nacional para todas, ten máis mérito por ser tan noviña, é unha comunicadora audiovisual de videoxogos, creou o blog A Fregar, co obxectivo de darlle visibilidade ao acoso sexista en liña no mundo do videoxogo, é organizadora principal de Gaming Ladies, evento dedicado á industria do videoxogo e exclusivo de mulleres, e foi coordinadora e coautora, xunto con outras compañeiras, do libro Protesto, primeiro libro de Game Studies en castelán con perspectiva de xénero. Bueno, gracias, María. Por último, temos a Mercedes Rodríguez García, que ademais tamén está colaborando como investigadora nun dos proxectos financiados por a Cátedra Feminismos 4.0, que, bueno, que intentaremos difundir e publicar cando xa estén rematados, porque realmente é impresionante os resultados que arrosades e tal. Forma parte do equipo de Galtech, traductora especializada en textos científico-técnicos, en localización de software e páxinas web, desenvolvedora de chatbots e voicebot, estivo traballando como diseñadora de voice user interface e desenvolvedora de chatbots para diferentes plataformas. Como xefa de innovación en 1MillionBot SL, estaba a cargo dun equipo que investigaba e desenvolvía novas características e integracións para a mellora dos seus produtos, como Google Develop Expert, para o asistente, está a dar charlas e obradoiros en eventos comunitarios e a crear contidos sobre este tema, introducindo máis persoas no deseño de BUI, no desenvolvemento de axendas de conversación. Bueno, que un pouco tamén a investigación que no que centradese sobre todo nos asistentes de voz. Bueno, pois damos paso un pouco a unha primeira intervención de cada unha delas para que fale de un pouco do traballo que teñen e da reflexión en torno a este ámbito. Si, sí, queres saber? Ah, sí. Quería, bueno, moitas gracias á Unidade de Igualdad e á organización deste evento, moi honrada de estar aquí con estas compañeiras de mesa. Na miña osadía, pois vou a falar un pouco de un tema no que non son moi experta. Eu son ex-profesora da Universidade de Vigo, porque estou felizmente xubilada, e dende esa, pois, adentreime nun mundo que me parece moi interesante, ahora falarei por qué, que é a Wikipedia, a edición en Wikipedia. Entón, invitarome a estar aquí, como en determinadas cousas cóstame decir que non, pois aquí estou e vou a intentar dar algunhas pautas interesantes. Pero quería empezar con un pequeno vídeo,
no que fale alguén máis experta que eu nestas lides, que, nada, son un par de minutillos. Mujeres es un grupo de usuarias que nace en 2015 con el objetivo de reducir la brecha de género en Wikipedia. Los datos son bastante alarmantes, ya que solo un 13% de mujeres somos editoras de Wikipedia. Y, de hecho, en algunas áreas de biografías no llegamos ni al 10%. ¿Qué hacemos para reducir la brecha de género? Pues nos reunimos semanalmente aquí en Media Lab Prado, los lunes, desde las 6:30 hasta las 9. Acogemos a nuevas editoras, ayudamos a iniciarse en el mundo de Wikipedia para empezar a crear entre todas nuevos contenidos. Al mismo tiempo, en Barcelona, el año pasado conseguimos que la Universidad Pompeu Fabra cediera también un espacio en el que también se reúnen los martes por la tarde con este mismo objetivo. Ahora se están abriendo espacios también en Bilbao y parece que pronto se puede abrir otro en Valencia. Denominamos editatonas aquellos maratones de edición con perspectiva de género en los que a veces lo que hacemos es buscar una temática. El martes pasado hicimos sobre mujeres viajeras y exploradoras, en el 11 de febrero contribuimos con el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y lo que hacemos es crear biografías de esas áreas que de hecho están muy poco cubiertas. ¿Por qué es importante que escribamos en Wikipedia más mujeres y se incluyan más biografías de mujeres en esta enciclopedia libre? Es porque al final la historia la estamos escribiendo entre todas y todos, y si nosotras no hacemos el esfuerzo de contribuir también, de formar nuevas editoras, la historia al final va a ser narrada de una forma muy sesgada. Cuando se hace cualquier búsqueda en Google, por ejemplo, de alguna persona, la primera entrada, si es que existe, es la de la Wikipedia. Si no estamos ahí, es como si no existiéramos. Por eso es tan importante seguir creando contenido y seguir generando nuevas editoras para Wikipedia. Bueno, pois con esta introducción que eu penso que eu xa me debería calar porque un pouco resume todo o que eu vou a decir, pero sí que unhas cantas pinceladas sobre esta ferramenta que, aínda que nos pareza que leva con nos toda a vida, pois acaba de ter a maioría de edade, é un producto típicamente do século XXI. E atopámonos que co seu nacemento no 2001, probablemente a forma de iniciarse como enciclopedia colaborativa con un instrumento de edición quizá demasiado próximo nese momento á informática, con unha edición con bastante código, pois creou algúns problemas que estamos ahora descubrindo que están dende o principio, pero que hai que tratar de revertir cando antes. A primeira alarma surdiu no ano 2008, cando apenas levaba 7 anos de funcionamento, unha enquisa masiva, pois descubrise unha importantísima brecha de xénero en esta enciclopedia colaborativa. Saltaron as alarmas porque algo que caracteriza en xeral as mulleres é a nosa predisposición a participar en algo colaborativo e altruista. Esta, sin embargo, esta ferramenta xa mostrou dende o principio esta fonda brecha de xénero. Logo tamén pois apareceron outras moitas brechas que hoxe non vamos a tratar aquí, como a política, a idiomática, a tal. Xa despois desta primeira análisis, desde a propia Fundación Wikimedia empezaron a tomarse medidas para tratar de palialo. Primeiro, se puso un obxectivo de que no 2015 as editoras pois chegaran ao 25%, quedou moi lonxe, non solamente de non ser conquerido no 2015, sino que no 2019 continuamos moi lonxe dese obxectivo.
E, ademais, pois, se propuseron, dende a propia fundación, promover estudios que mostrasen, por unha parte, as causas que levaban a esta ausencia de mulleres na edición e, sobre todo, que implementaran propostas cara a unha eliminación desta brecha de xénero. Por tanto, esta brecha de xénero, que, como sempre, é a diferencia entre as tasas de mulleres e homes en unha determinada variable, na Wikipedia ten varias... varios aspectos. Por unha parte, a que é máis evidente, o número de mulleres que están facendo a edición de artigos, que non chega ao 15%, por aí anda, pero tamén é moi importante na cantidade de artigos sobre mulleres que sean artigos relevantes. De entre os 75 artigos máis relevantes na Wikipedia, só 3 se refiren a mulleres. Como vedes, ademais, son 3 mulleres anglosaxonas. O sea que tamén hai unha brecha. Pero eu penso que, sobre todo e por riba de todo, ese sesgo, esa brecha, está na calidade dos artigos. Por que digo isto? Bueno, pois tenemos un montón de exemplos, pero, por exemplo, no artigo sobre muller, xa na introducción, o primeiro que se fai é aclarar as diferencias que hai entre mulleres e varóns. Que é aquelo que diferencia a muller do varón. O cual pon de manifiesto que o mundo da Wikipedia, o mundo que está a mostrar esta enciclopedia global e cooperativa, é un mundo totalmente masculino. O referente é o home. E todo o demais se fai hacia él. Por exemplo, outros moitos exemplos podemos poñer sobre as verbas que se refiren ao estado civil. Pois aparecen con moita máis frecuencia nas biografías de mulleres que nas de homes. Os homes, pouco importa se están casados ou solteiros, divorciados ou non divorciados, pero, sin embargo, nas mulleres sí. Porque incluso en biografías potentes de mulleres, pois se mostran como fillas de, irmáns de, mulleres de, e non como un valor en sí. Entón, estamos a ver que a organización, decía, é totalmente masculina, os valores que se están a transmitir a través desta enciclopedia global son totalmente androxénicos, totalmente masculinos, e, ademais, moi reacios a poder cambiar. Isto é un instrumento de poder, é o que está dando a visión do mundo do século XXI, estamos moi reacios a que o modelo patriarcal que se está reflectindo aquí pois teña un cambio, ¿no? Nos primeiros análisis de por que as mulleres non nos aproximamos máis a edición en Wikipedia, pois as razóns son múltiples. Aí tedes un listado bastante extenso. Por exemplo, unha das primeiras cousas que xa o mencionei antes é a amabilidade ou a pouca amabilidade da interfaz, o código máquina. Ahora, iso xa está, xa foi das primeiras medidas que se tomaron para cambiar a situación. Tamén se dixo que a pouca disponibilidade ou a diferencia de disponibilidade de tempo libre das mulleres en relación cos homes, eso ten é moi discutido. Eu creo que máis que a pouca disponibilidade é a distinta valoración probablemente entre o que merece a pena ou non perder o tempo. E vai un pouco enlazado ca seguinte, que é a certa tendencia das mulleres a non entrar en conflictos improductivos. E iso está íntimamente asociado á edición en Wikipedia. En canto alguén fai unha edición en Wikipedia, inmediatamente aparecen pois xente que ou matiza ou elimina, entón aparecen unhas guerras que é alucinante. Aí puxen
unha moi sonada de hai un ano e pico de O gato Garfield. Alguén se lle ocurriu cambiar no sexo, quitar masculino e poner ninguno, porque era un gato. Bueno, pois inmediatamente, durante un par de días, foi tal a reversión, superreversión, con moita hostilidade, chegándose a uns terrenos tan problemáticos, que a propia Wikipedia bloqueou a páxina durante un par de meses para tranquilizar os ánimos. Tamén as mulleres, quizá esta inmediatez das reversións que aparecen nas edicións, ás veces as tomamos un pouco máis no terreo personal. Nos sentimos como un pouco deslegitimizadas para facer isto. E tamén é verdad que hai unha realidade, que as edicións de mulleres e sobre mulleres tamén teñen máis posibilidades de ser eliminadas. Hai un caso tamén do ano pasado, pois moi sangrante, que uns meses antes de que lle fora concedida o Premio Nobel de Física a terceira muller na historia que lle foi concedida o Premio Nobel, resulta que esta muller non estaba na rede, non aparecía en Wikipedia, porque uns meses antes, cando xa se veía que iba camiño de, pois subiron unha biografía dela á rede e foi eliminada inmediatamente porque o editor correspondente pois decidiu que non era relevante. Por tanto, esta certa misoxinia tamén existe dentro deste mundo global da Wikipedia, con unha cultura sexual que non é agradable para as mulleres. Hai algo que ten tendencia en Wikipedia que é, por definición, todo é masculino, todas as profesións son masculinas, todo a dirixirse ás persoas que editan en Wikipedia é masculino. Eso pues resulta molesto para mulleres que están en culturas que teñen un marcado xénero gramatical. Tamén está pensada a Wikipedia, a edición de Wikipedia, como un traballo individual. As mulleres somos máis socializadoras, non? Eso tamén un pouco tira para atrás. E deixei para o final, pero non por menos importante, sino para destacar un pouco máis, tamén un problema que se está vendo que aí ten moita incidencia, que en xeral a carencia de autoconfianza das mulleres, que todavía sigue no ADN, porque sigue na educación en todos os ámbitos, e acabamos de ver pues nas charlas anteriores de Marilires e compañía. Esta falta de autoconfianza leva a que, por exemplo, así como un rapaz de 18 anos, varón, non ten ningún problema en considerar que él e quen ten motivo para escribir na Wikipedia o que sexa, sin embargo, mulleres moi potentes, con unha formación moi sólida, con varias titulacións, pois consideran que quen son elas para entrar aí e que a súa opinión pois vaya a unha rede universal. En relación a estos estudios, pois a propia Fundación Wikimedia, pois, como decía, tomou algunhas medidas, como facer unha nova interfaz máis amigable, con menos coñecementos informáticos, tamén dar máis cartos a organizaciones femeninas ou de non binarios para poder introducir cousas en Wikipedia, revisar o tipo de lenguaxe da interfaz e implementar máis acción social e non tanto traballo individual na Wikipedia. Está claro que, por exemplo, creación de espazos tipo Wikimulleres ou Wikimujeres o Wikiwoman facilitan que as mulleres entren á edición de Wikipedia. Tamén é importante que haxa cursos de formación
para que non teña que ser autodidacta, formación en Wikipedia, con manuales de estilo, claves de edición, listados de mulleres que, aínda que parezca mentira, non teñen páxinas en Wikipedia, que son as chamadas mulleres en vermello, que son as que non teñen páxinas. E todas estas propostas pues teñen pues resposta desde distintos ámbitos, dende o ámbito da sociedade, pues con formación de espacios de reflexión, como o vídeo que pusen aí antes, de onde se reúnen mulleres para editar en colaboración as wikimaratones ou editatonas con perspectiva de xénero, reunións de expertas en as wikis, como as Wiki Woman Camp, ou pues, distintos premios como Visibilízalas, que xa é a cuarta edición, para que entren as mulleres nesta dinámica da Wikipedia. Pero dende a propia universidade, as universidades, tamén hai propostas interesantes, eu aí marquei tres que me parecen significativas. Por unha parte, a Universidade Pública de Navarra, este curso pasado, pois fixo un seminario de edición en Wikipedia. Durante 4 sesións de 3 horas cada unha cada mes, pois aí se ensinaba edición, as claves de edición, manual de estilo para incorporar mulleres a este ámbito. Dende a Universidade de Barcelona hai un proxecto de investigación, elaboración de entradas con contenidos de género para publicar en Wikipedia, donde aí se dan claves tanto na búsqueda de información como na forma de redactar, como unha vez que está feito o traballo, como compartirlo en redes sociais, pero é algo que tamén eu sei que se está facendo en algunhas materias, como por exemplo unha materia de física de primeiro de enxeñería química na Universidade de Santiago de Compostela, que xa levan varios anos pois tendo como actividade, como unha das múltiples actividades, pois a redacción de biografías sobre mulleres potentes relacionadas coa materia, que logo se suben ou non dependendo a rede. É un traballo moi interesante, parece unha min, da UOC, da Universidade Oberta de Cataluña, utilizando toda a base de datos de Wikipedia, con esos datos, utilizar todo o que é análise de grandes datos, da Big Data, para tratar de facer un mapa máis exacto de cale a composición exacta, tanto utilizando as páxinas que están marcadas como xénero, como analizando que tipo de páxinas fan mulleres e homes, para ver si con ese análisis aquelas que non se, o tipo de actividade tamén que se desenvolve, esas actividades poden marcar aquelas que non se sabe si son usuarios ou usuarias, poder sabelo a posteriori. Esa, nada, remato, que xa me chegou o aviseño. Nada, como conclusión, é un espazo de poder importante, é importante que estén aí, tanto que estemos as mulleres, que somos a mitad da población, como que tamén estén outras minorías, para darle pluralidade, pero sobre todo para darlle maior calidade a esta, es que non sei que me están dicindo desde aí, a esta enciclopedia universal. Nada, e ter en conta que a edición é importante para que non sean revertidos. Bueno, e con esto finalizo e deixo paso a seguinte. Bueno, pues nada, aquí empezou un grupo de Wikimulleres na Centro de Documentación Feminista, os luns pola mañán e os mércores pola tarde, e a ver si acaba de cundir, porque de momento está aí un pouco dificultosa a cuestión. Pero bueno, desas cousas, se queredes, logo no coloquio falamos un poquito máis, vale?
Hola, buenos días. Gracias a la organización por invitarme. Siento no poder hacerlo en gallego, pero vengo de Barcelona y todavía no tengo el galego muy por la mano. Yo soy comunicadora audiovisual, tengo un máster en documental creativo y básicamente me dedico a la comunicación, lo que, bueno, cuando estaba acabando la carrera me planteé por qué no convertir mi hobby en una profesión, que eran los videojuegos. ¿Jugáis a videojuegos por aquí? ¿Sí? ¿Jugáis a Candy Crush? También es un videojuego. Lo digo porque también contrasta bastante cuando los chicos se les pregunta si juegan a videojuegos, casi siempre dicen que sí, y las mujeres, aunque, o sea, muchas veces no son conscientes de que también juegan a videojuegos, porque los juegos a los que jugáis en el móvil, aunque sea para ir en el trayecto del metro, también los son, ¿no? Entonces también decir un poco esto. Pues voy a hablar de algunos de mis proyectos así un poco por encima, pero creo que será más útil quizá que en el turno de preguntas, pues creemos un debate tal. Pues voy a, aquí un poco más improvisado, os voy a enseñar los dos o tres primeros minutos de un documental que hice hace ya 4 años. Para mí está un poco obsoleto, pero viene bien como para introducir el tema, sobre todo a gente que quizá no está muy puesta en el tema de videojuegos. Bueno, si os interesa luego, se llama Mujeres más videojuegos, está en YouTube y dura media hora. Lo voy a dejar ahí. El resto del documental, sobre todo, son declaraciones, entrevistas, en su mayoría de mujeres de diferentes ámbitos. Básicamente, digamos, o como yo lo trato desde mi perspectiva feminista, la problemática o las problemáticas que tenemos en el mundo del videojuego, yo las como separo en tres ejes, en tres columnas que evidentemente están todas interconectadas, ¿no? Pero por una parte tenemos la problemática de qué pasa con las consumidoras de videojuegos, las mujeres que consumen a videojuegos. Por otra está como sería como el siguiente eslabón, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que entran, no sin barreras, a estudiar, barra, trabajar, desarrollar en videojuegos o periferias, que sería, por ejemplo, comunicación, traducción, etc., de videojuegos? Y el último estadio sería cuál es el producto de que se hagan videojuegos, ¿no? Que son esos productos, y ahí ya entraríamos en representación de la mujer o representación femenina en los propios videojuegos, que quizá es lo que en algunos casos se ha hecho más viral para la gente que no está como acostumbrada a videojuegos, ¿no? De quizá esas imágenes de Lara Croft, de Tomb Raider, como es lo más típico, ¿no? que la gente tiene en el imaginario, que eso no deja de ser importante, pero a mí me gusta recalcar que los dos estadios previos son más importantes y van más a la raíz del problema, porque evidentemente si no animamos a las chicas a jugar a videojuegos, a que entiendan que ese también es su terreno,
luego no se van a plantear querer estudiar y por tanto trabajar en desarrollo de videojuegos, y si no hacen videojuegos, lo que va a pasar con el producto, con los videojuegos que nos llegan, es que van a estar contando las mismas historias y reproduciendo los mismos estereotipos una y otra vez, ¿no? Nuevamente recojo lo que ya decían compañeras previas, ¿no? De que la diversidad es importante y que tener diversidad en un estudio solo aporta ventajas, en este caso también, sobre todo de cara al producto final, especialmente en el terreno cultural, ¿no? Lo importante que es la cultura y que existamos en la cultura y bien representadas, no solo que existamos, ¿no? Habréis visto ahí estadísticas, claro. Mis anteriores compañeras hablaban muy preocupadas de estadísticas de solo el 30%, pero es que en videojuegos, si vamos a programación de videojuegos, ahora mismo las últimas cifras son un 4%, y también en audio, que es un tema que muchas veces se obvia, la música y el sonido, las diseñadoras de audio y videojuegos también son un 4%. A cifras más generales en España, de gente que está desarrollando videojuegos, considerando ahí dentro producción también, solo un 17% son mujeres, pero ese 17% está crecido, porque ahí también se mete el marketing, donde las mujeres ahí subimos el porcentaje, y arte, que bueno, también por motivos bueno, más o menos obvios, ¿no? Que quizá el arte no ha sido como tan prohibitivo para las mujeres como sí lo han sido las matemáticas, aunque evidentemente en el mundo del arte también tiene sus problemáticas y todo lo de la academia hace 200 años ni siquiera podían entrar, no voy a entrar en eso, pero digamos que ahora el tema artístico está ya como mejor considerado o tal para las mujeres, y las matemáticas, las ciencias no, ¿no? Entonces, pues eso, esas son las cifras que manejamos, un 17% de media en España de la gente que está haciendo videojuegos son mujeres. Para mí son estadísticas que deberían alarmarnos muchísimo. Pero bueno, también entiendo que vengo de un sector que quizás es más nuevo, que tiene más barreras, sobre todo de gente de 40 para arriba. Creo que hay también una brecha de edad. Pero para mí somos el futuro del entretenimiento y de la cultura, ¿no? No sé si habéis visto que ahora hay un montón de chavales y chavalas que llenan estadios para ver cómo otros chavales juegan a videojuegos. Es el fútbol del siglo XXI. Entonces, hay que prestarle mucha atención, porque para mí, evidentemente, pues quizá ahora mismo es más mainstream el cine, pero los videojuegos han venido para quedarse, no deja de crecer el consumo, de hecho a nivel monetario, o sea, a nivel de dinero, y no me gusta recalcarlo porque para mí el valor de los videojuegos reside en su valor de entretenimiento cultural, ¿no? Pero a nivel de hacer dinero está haciendo más dinero que la música, que el cine, para que tengamos un poco también de perspectiva. Entonces hay que prestarle más atención, porque precisamente el videojuego para mí cuenta con un montón de ventajas, entre ellas la interactividad, que no permite pues otras disciplinas como por ejemplo el cine o el cómic, ¿no? Y esa interactividad permite una empatía. Estamos realmente desaprovechando en gran medida un medio que tiene un montón de posibilidades, porque no hay gente con otras perspectivas pudiendo hacer nuevas obras, ¿no? Entonces, bueno, he hablado un poco eso de creación, en cuanto a desarrolladoras, o sea, bueno, he hablado también de consumidoras, os podría hablar que bueno, que a nivel de consumo estamos bastante mejor, porque como habéis visto las estadísticas, a veces baja un 44%, ¿no? Pero entre un 44% y un 47% de gente que consume habitualmente videojuegos en España son mujeres. Espero que esta cifra os haya sorprendido para bien. Un poco lo digo porque sorprende o no se espera, porque insisto que sobre todo muchas mujeres no consideran que juegan a videojuegos cuando probablemente le estén dedicando más horas en los trayectos de tren al Candy Crush que un chaval de 15 años que solo pues llega a casa y le dejan jugar 2 horas, ¿no? Entonces, eso está muy bien, pero ¿qué pasa para que de ese 44% luego bajemos a un 17% cuando pasamos a profesionales, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, hay, sobre todo porque ahora los videojuegos no se pueden desvincular de Internet,
ya sea porque los videojuegos son multijugador o ya sea porque la comunidad vive en Internet y nos relacionamos a Internet. Hay, por una parte, el tema de la estereotipación de las mujeres que juegan a videojuegos. Las marcas no nos suelen considerar consumidoras, no solemos existir a la hora de que nos vendan tanto el producto como el hardware, por ejemplo. Y luego también hay esa mucha cultura del meme o de la broma o del estereotipo de que las mujeres solo existimos para ser un estorbo que no dejamos a nuestro novio gamer jugar, ¿no? No solo no se considera que a nosotras no nos interesan los videojuegos y que no nos gustan, sino que encima impedimos que nuestros amigos jueguen a videojuegos, y esto es totalmente real. Y luego está el tema de que cuando una mujer dice en Internet que le gustan los videojuegos o que juegan a videojuegos, todos los hombres de alrededor necesitan hacerle un test gamer, que llaman, ¿no? De si no me contestas a este cuestionario de cuándo se hizo el primer videojuego, cuántas horas dura esto y quién ha hecho tal videojuego, no puedes formar parte de este club. Realmente eso hace que muchas salgan huyendo por patas de este clima de acoso constante y de literal misoginia. Y luego está también el tema del acoso online, que entre otras cosas pasa jugando online, que es que cuando los jugadores chicos intuyen que hay una mujer en la partida, el trato no suele ser bueno, suele ser paternalista en el mejor de los casos, con intención de ligar en el segundo peor, y en el peor de los casos es de repulsión total, ¿no? De echarte, de asumir que no, que estás empeorando el juego, la partida o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso muchas mujeres te explican que han dejado de jugar a videojuegos con vertiente online, o que si lo hacen se ponen un avatar neutro masculino, un hombre neutro masculino, y no ponen el micrófono para que no se las delate. Esto ya en terreno, por ejemplo, competitivo afecta. Bueno, hago aquí el inciso, pues si la gente no sabe, hay videojuegos competitivos que se llaman los eSports, que es un poco como el fútbol, ¿no? Que hay gente muy, muy buena jugando un videojuego y se les paga millonadas por jugar. No sé si lo sabíais. Entonces, claro, las chicas que quieren entrar en esto, hay que entrenar muchísimas horas, jugar muchísimas horas, y si tú no puedes comunicarte bien con tu equipo, y eso significa que no pones el micro para que no detecten que eres una mujer, evidentemente no puedes llegar al nivel de tus homólogos masculinos, ¿no? Entonces, es un poco pues en cuanto a consumidoras, la cosa está pocha. Entonces, una cosa que hice yo hace 2 años, que se hizo también viral, por desgracia, dije, bueno, creo que con todo este clima estaría bien hacer un evento donde solo entráramos mujeres. Y se lió un poco parda. Voy a ver si... Ya ves ahí Google. Bueno, tenéis aquí la web por si os interesa conocer más, ¿no? ¿Dónde está la foto? Es que esta es la que me gusta enseñar, ¿no? Inicialmente, pues yo quería eso, hacer un evento de videojuegos donde solo entráramos mujeres. No me gusta el término usarlo, pero al final me dieron la razón. Quería crear un espacio seguro. Entonces, la historia muy rápidamente es que yo conseguí contactar con King, los creadores de Candy Crush, tienen una sede en Barcelona, aunque son suecos, y decidieron cederme un espacio para que durante una tarde, lo que creíamos que serían entre 30 y 70 mujeres, pudiéramos pues tener un espacio de, sobre todo, networking, de hacer unas cuantas charlas y estar en un ambiente seguro. Entonces, cuando hicimos esto público, a los señores no les gustó nada, porque ya se ha visto que vienen mucho a los eventos donde hablamos mujeres, se ha visto totalmente, están muy interesados. Entonces, se pusieron a rabiar porque les estamos impidiendo ir a un espacio que realmente no habrían ido de ser mixto. Pero la excusa era, evidentemente, boicotear y hacer que las feministas no pudiéramos hacer actividades al margen de ellos, y que ellos no pudieran tener acceso ni controlar.
Entonces, bueno, pues ellos una cosa que hacen muy bien es organizarse. Entonces se organizaron desde foros para intentar entrar en el evento y sabotearlo. Entonces, ante toda esta marea de lo que pasó esos días, la empresa que ponía el espacio decidió cancelarlo porque no podía ni asegurarnos nuestra seguridad ni las propias oficinas que ellos están poniendo gratis, ¿no? Entonces, el evento se canceló, entonces cuando se hizo esto viral, y la única suerte de que esto se hiciera viral es que me ofrecieron otros espacios para volver a intentar hacer el evento. Y aquí fue cuando MediaPro en Barcelona me ofreció su salón de actos. Evidentemente también me tuvo que poner seguridad en la puerta. Pero para mí el éxito es que era impensable congregar a casi 300 mujeres en la ciudad de Barcelona, donde lo que nos unían eran los videojuegos, porque si os enseño cualquier foto de un evento de videojuegos, es impensable que haya todo este total de mujeres. Es bastante irrisorio cuando yo voy a eventos de videojuegos, el número de mujeres que hay cada vez sube más, pero seguimos siendo minoría y es fácil ver porque el ambiente no es del todo agradable para una chica, especialmente si simplemente está interesada y quiere meterse más en esto. Entonces, bueno, para mí esta es como la foto de la victoria, que evidentemente me hace gracia porque hay un montón de conspiranoia con esta foto, de que yo pues pagué a mujeres para que vinieran para hacer la foto, que es Photoshop, que King nunca cedió el espacio y que fue la mejor estrategia de marketing de la historia. Ojalá, pues, no sé si tomarme con un halago o no. Entonces, bueno, pero para que veáis un poco lo que pasó en este sentido. No sé si tengo más tiempo, acabo aquí. ¿Puedo acabar aquí? Sí. Pues acabo aquí, gracias. Bueno, yo me llamo Merchi y ahora mismo me dedico a lo un poco lo que explicó Amparo por la mañana en su presentación, hacer chatbots y asistentes virtuales, que básicamente es una inteligencia artificial con la que hablas y te contesta. Bueno, me dijeron que hablara un poco de mi experiencia en este sector y con la perspectiva de género, qué dificultades había encontrado y todo esto. Entonces, bueno, mi experiencia es un poco curiosa porque no me he dedicado toda la vida al mundo de la tecnología, sino que en realidad vengo de como de un área de letras. Entonces he notado el cambio de uno a otro y es bastante curioso. Bueno, después de ir las charlas durante todo el día, creo que he tenido muchísima suerte, porque cuando era pequeña mis padres me regalaron quimicefa y un juego de carpintería y todas estas cosas. Y tuve mi primer ordenador con 9 años, lo pedí yo, le pedí a todo el mundo en mi comunión que me regalara dinero para poder comprar un ordenador para jugar, pero la casualidad fue que el ordenador era un ZX Spectrum de aquellas, de 48K, y venía con un manual así de gordo de BASIC, que es un lenguaje de programación. Entonces, cogí el manual y empecé a hacer cosillas de programas ya de muy básicos, de dibujar cuadrados o círculos en la pantalla y cosas de estas. Pero, por ejemplo, mi madre lo cuenta siempre, su recuerdo decía, y con 9 años, y aquello que no lo entendía nadie, y ella cogía y hacía cosas. Bueno, después de eso, pues me olvidé de la tecnología prácticamente, misteriosamente, tampoco sé muy bien por qué, pero supongo que como todas estas chicas, todo lo que está pasando, que es, los estudios dicen que a partir de los 11, 12 años, las mujeres pierden el interés en tecnología, pues se ve que yo también lo perdí. Y realmente, bueno, hice el bachillerato por ciencias puras, pero después, por circunstancias, no sé, elegí traducción. Y estudié traducción e interpretación. Bueno, como me seguía gustando mucho la tecnología también, me especialicé en traducción científico-técnica y en localización de páginas web y de software. Y bueno, videojuegos, tal, los másters estos que tiene la universidad ahora. Y trabajé en eso durante muchos años. Primero para Universia, en un proyecto que era traducir los contenidos del MIT al español
en el portal que tiene Meet Open Courseware. Después pasé a trabajar en un portal de contenidos web y básicamente llevaba, bueno, hacía traducciones y también después llevaba un montón de blogs, todos de tecnología, y escribía artículos sobre tecnología. Bueno, estuve muchos años así, no sé, también estuve dando clases en la universidad en traducción y ahí daba científico-técnica y daba informática aplicada a la traducción. Y durante todo ese tiempo, claro, nunca tuve ninguna percepción de problema de género, cuando en las reuniones daba mis ideas todo el mundo me escuchaba, sí, bueno, valoraban mi trabajo, lo normal entre comillas, pensaba yo, claro. El tema fue que en la empresa en la que estaba de generación de contenidos, los ingresos empezaron a bajar porque la generación de contenidos cada vez daba menos dinero, entonces empezaron a pensar en un cambio de modelo de negocio y empezaron a pensar a ver hacia dónde podían enfocar el tema. Entonces, estuvieron viendo si las posibilidades, fintech, inteligencia artificial, tal, y se decantaron por chatbots. Y como yo en aquel momento llevaba el blog de fintech y el de inteligencia artificial, y era la única de la empresa que hablaba inglés y toda la documentación estaba en inglés, me dijeron, ¿por qué no investigas tú esto? A ver qué sacas de aquí y si hay posibilidad. Entonces empecé yo investigando, investigué todas las plataformas de desarrollo y bueno, las expuse y tal, hasta que elegimos una para empezar. Y empezamos con eso. Bueno, pues en el momento en el que cambiamos de sector fue cuando empecé a notar los cambios. Entonces, bueno, hubo un cambio también importante y es que antes éramos todas mujeres y la CEO de la empresa era mujer cuando se dedicaba a la generación de contenidos. Después, la que estaba de CEO se fue a otra compañía y se quedó el marido en el sitio. Entonces, pasamos a tener un CEO hombre. Ahí ya hubo un cambio en estrategia de liderazgo. O sea, cuando estaba ella, se fomentaba mucho el trabajo en equipo, la colaboración, había muy buen ambiente, era todo como muy familia, y quedábamos para tomar algo siempre y tal, hasta incluso después de irse ella todavía quedaban una vez a la semana para ir a su casa. Bueno, y en el momento en el que entró él, de repente ya se empezó a fomentar más la competitividad, alimentar más los egos, bueno, y cambió un poco el ambiente. Al principio no se notó porque el equipo que estábamos era el mismo, entonces no, ya estábamos acostumbrados a un estilo y no hubo diferencia. Pero en el momento en el que se empezó a contratar más gente, becarios, y eran todos chicos, fue donde empezaron a ver los cambios. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que me pasó, así como anécdota, llevábamos ya año y medio desarrollando chatbots y en el equipo de desarrollo estábamos tres personas, dos chicas y un informático. La otra chica era community manager. Y yo, a mí me pusieron como traductora entre los dos, porque no se entendían entre ellos. El informático le hablaba en términos informáticos y la community manager no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Y a mí me añadieron al equipo como para que se entendieran. Pero bueno, al final acabé desarrollando chatbots. Claro, a ver, a todo esto, yo tengo, o sea, mientras después de haber hecho traducción, como me gustaba tanto la tecnología, pues hice un ciclo superior en desarrollo de aplicaciones informáticas, que es un FP2 en informática de programación. Y después, aunque no ejercí, porque no trabajé nunca durante todos esos años, sí que hacía cursos de vez en cuando, de programación, de distintas cosas, de desarrollo de aplicaciones móviles o de tal, pero lo hacía por gusto, o sea, no, en realidad no lo aplicaba en el trabajo. Entonces, cuando surgió lo de los chatbots, yo podía programar, claro. Y bueno, empezamos por ahí, llevábamos como año y medio y contrataron a tres becarios, los tres chicos, y poco después, como unos 20 días después o así, el programador, el informático que estaba allí en la empresa, porque yo trabajaba en remoto desde aquí y la empresa estaba en Alicante. El programador se iba de vacaciones un mes a Brasil, iba a estar tiempo sin conexión. Entonces, claro, era una empresa tecnológica con una comunidad de blogs importantes, los chatbots y todo. Si mientras él está en Brasil de vacaciones se cae un servidor, pues es un problema. Entonces me pidieron si podía ir y pasar allí el mes, supervisar a los becarios y bueno, encargarme de cualquier problema que hubiera. Entonces fui. Lo primero que me pasó ya fue...
mi compañero informático, que se iba, había hecho como un reparto así de tareas, más o menos, para los becarios y para tal, y me dijo, ¿te encargas tú de un chatbot que hay que hacer de reservas para un restaurante? Y dije yo, sí, vale, sin problema. Me envió por correo la documentación de la API para conectarme a ella, le eché un ojo y digo yo, guau, la verdad que el trabajo este, bueno, no es sencillo. Digo yo, pero bueno, venga, a mí me gustan los retos. Y poco antes de irse me vuelve a llamar y me dice, no, es que estuve viendo, claro, te había mandado la documentación, no la había visto, pero estoy viendo que es muy complicado y no sé, a lo mejor igual, pues, igual te resulta muy difícil, casi es mejor que lo hagan los becarios. Y que bueno, son ingenieros y tal. Y yo hablé con él directamente y le digo, mira, si quieres dárselo a los becarios, yo no tengo problema, que tengo un montón de trabajo, hago otra cosa. Digo yo, pero lo puedo hacer perfectamente, o sea, porque no sea capaz, que no sea. Y entonces como que reculó y tal, y dijo, bueno, pues venga, si tú te ves capaz, si ves que tienes alguna duda o te cuesta o tal, pues pregúntale a los becarios, o bueno, si me localizas a mí, te echo una mano. Y yo, vale, vale, gracias. Total, que llegué allí, yo me puse a trabajar en eso. Llegué a Alicante, los becarios no me hacían ni caso. Entonces, bueno, dije yo, no, en vez de ponerme a discutir con ellos, digo yo, voy a revisar el código que hicieron, que el otro programador estaba encantado porque desde que él se había ido, en 15 días habían hecho prácticamente todo el trabajo que les había dejado encargado para todo el mes. Entonces me puse a revisar ese código y cuando lo estoy revisando estaba mal, porque habían hecho un código que funcionaba para un chatbot, pero si tú lo extrapolabas al resto de chatbots y lo subían para todos los que teníamos, no iba a funcionar. Entonces, bueno, se lo expliqué, les dije por qué no estaba bien y que tenía que servir para todos y les expliqué cómo arreglarlo. Entonces ya automáticamente su actitud cambió y desde ese día después me consultaban, me preguntaban todo y demás. Y el otro compañero informático, cuando volvió de vacaciones, lo mismo. O sea, vio que había hecho el chatbot de reservas y funcionaba perfectamente, vio que había corregido todo el código de los becarios y que estaba bien y tal. Y entonces ya, a partir de ahí, también cambió su actitud. Pero es como que nosotras tenemos que ganarnos ese respeto. Y ellos no, o sea, a ellos les viene dado. Ya se presupone que saben. Y nosotras tenemos que demostrar que sabemos. Y no tendría por qué ser así. Porque si tú tienes mucha autoestima, cuando te encuentras ante una situación de ese tipo, pues plantas cara y lo haces y ya está. Pero si no tienes mucha autoestima, al final acabas regulando y muchas chicas acaban abandonando en empresas por este tipo de actitudes, porque ven como que no confían en ellas y entonces lo dejan simplemente, en vez de intentar demostrar que sí que valen, ¿no? Entonces eso me parece una reflexión muy importante. Bueno, después de esto me enteré. Lo otro que pasó fue, claro, en febrero conseguí ser Google Developer Expert. Básicamente es un reconocimiento que Google da a los expertos en su tecnología. Entonces, te da una serie de ventajas, te da acceso directo al equipo de desarrollo de Google, tienes reuniones con ellos una vez al mes, más o menos, tienes acceso a la tecnología antes de que la saquen al mercado, la puedes probar antes como tester y hacer sugerencias, puedes informar de errores, bueno, muchas cosas. Y a cambio, pues das charlas por ahí, animando a la gente a que se dedique más a eso, y Google te paga los viajes, el alojamiento y demás. Bueno, cuando conseguí ser Google Developer Expert, ahora mismo hay experts para distintas tecnologías, de Angular, de Web Technologies, yo soy del asistente de Google, todo lo que es desarrollo de asistentes de voz. Ahora mismo somos 3 en España y 32, creo, en todo el mundo. Pues cuando conseguí ser Google Developer Expert, le mandé un correo a mi jefe diciéndole, conseguí ser Google Developer Expert, tal, explicándole un poco lo que era y demás. Ni me contestó, ni enhorabuena, ni nada, no dijo nada, absolutamente nada. Y dije yo, bueno, pues nada, yo estaba allí en la empresa, ya era Google Developer Expert, pero nadie me decía nada. Entonces, como a los 20 días, fuimos a una reunión a Madrid, a las oficinas de Google, una reunión con ellos, y cuando entré por allí, claro, los de Google, de repente fue como, ¡guau, ya nos enteramos! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Qué pasada y tal! Porque es dificilísimo. Y le decían a mi jefe, ¡qué lujo tener una expert en tu empresa! Y él, con cara de cuadro de,
¿qué me estás contando? No sé de qué me estás hablando, ¿no? Pero disimuló y al salir, cuando salimos allí, en la puerta lo primero que dijo fue, ¿de qué hablaban? Y entonces sí, prestó atención, escuchó y entendió lo que era y dice, ah, y al día siguiente sacó un post enorme en la página web de la empresa diciendo, tenemos una expert en la empresa. Pero al principio no le había dado importancia ninguna. En las reuniones que teníamos, siempre que había que decir cualquier cosa y dabas ideas y demás, se escuchaba a los chicos en general. Hasta el punto de que nos entró un encargo de un producto, era un chatbot para una empresa de productos químicos, para ayudar a sus propios vendedores, tenían miles de productos químicos, entonces los vendedores los nuevos no eran capaces de aprenderse toda la carta de productos y básicamente el chatbot lo que hacía era, ellos decían, pues necesito un producto para sellar la junta del cárter, y el chatbot le iba preguntando en plan, ¿tiene que soportar temperaturas de no sé cuánto o es para una junta flexible o tal? Y según la respuesta le daba todo el PDF de la ficha. Bueno, cuando vimos el proyecto preguntaron allí, bueno, ¿esto cómo lo presupuestamos? ¿Cuánto tiempo va a ser de trabajo y demás? Mi compañero, el informático, dijo un mes, dos, y yo dije, ni de coña. O sea, esto es un trabajo de mínimo 4 meses o a lo mejor un poco más. O sea, hay que hacer todo un trabajo de flujos conversacionales increíbles. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento ninguno había hecho un chatbot. O sea, yo había hecho todos los importantes, como quien dice, que había sido el de la Universidad de Murcia, después, bueno, hicimos el de la Complutense, uno de también para un restaurante que era como un sumiller. Entonces, la única persona que había hecho un chatbot con conexión a bases de datos, a APIs y demás, y que tenía que hacer recogida de parámetros y para dar respuestas complejas, hasta ese momento había sido yo. Ahora ya hay más, pero hasta ese momento era yo. Y en cambio le hicieron caso a él. Presupuestaron para un mes, fue un desastre. O sea, al final tardaron en hacer el chatbot 6 meses, casi 6 meses, sí, entre 5 o 6 meses. O sea, eso es un agujero económico para la empresa enorme. Pero bueno, no hicieron caso. Y no sé, ya de experiencias creo que llega. Simplemente decir que bueno, que desde que me metí en tecnología sí que he notado mucho la falta de mujeres, ¿vale? Hay toda una comunidad de tecnología en Vigo que se llama Vigotech, que es como un conglomerado de grupos donde está los de JavaScript, los de Python, hay de inteligencia artificial, de un montón de tecnologías, y todos esos grupos se han reunido en uno. Se organizan meetups mensuales de todo esto, pero la presencia de mujeres, o sea, cada vez que hay un meetup y vamos, a lo mejor de 20 y tantas personas, somos una o dos chicas, y es una pena. Y después, como experiencia positiva, desde que soy expert de Google, que bueno, no trabajo para Google, o sea, es solo un reconocimiento, sí que, bueno, vamos a muchos eventos. Estuve en el Women Tech Makers en Polonia este año, que es todo un evento de mujeres en tecnología, que fue impresionante. Luego en la cumbre de GDEs, en la cumbre de GDGs también de Lisboa. Y lo que más me llamó la atención es, en todos esos eventos, o sea, Google es como si estuvieras en otro mundo. O sea, tienen una política con un código de conducta y una política de no discriminación total y la llevan a rajatabla. O sea, no puede haber ningún tipo de discriminación ni por género, ni por religión, ni etnia, ni nada. Entonces, y lo llevan desde todo, desde el formulario de registro, en el que no tienes que elegir solo entre género hombre y mujer, sino que tienen otros. Hasta hay sala de lactancia, por ejemplo, en los eventos, para que las madres que van al evento puedan darle el pecho a sus hijos. Hay sala de juegos para las que llevan niños ya un poco más mayores. Hay sala de oración también. Quiero decir, es el respeto por la diversidad absoluta. Y la verdad que te encuentras realmente en esos eventos en un entorno seguro. Sí. Y se habla de entorno seguro. Se dan charlas de cómo dar presentaciones utilizando lenguaje inclusivo. Bueno, tienen en cuenta un montón de cosas y la verdad que es muy interesante. ¿Y me da tiempo a una cosa más solo? Sí. Bueno, que, por ejemplo, me parece muy interesante todos los MOOCs que hay ahora, que son muchos gratuitos y hay de todo tipo, desde pues desarrollo web o front-end, full stack, de inteligencia artificial, también los hay y demás. Las grandes compañías tipo Amazon, Facebook, Google están sacando becas
para que la gente que no ha programado nada se meta en tecnología, y muchas son exclusivas para mujeres. Entonces es muy interesante ese tipo de cosas, porque a lo mejor pues alguien de, yo qué sé, que ya igual ya tiene 30 o 40 años y que se ha dedicado a otra cosa, pues igual no se va a poner a hacer una carrera de repente ahora de 4 años o una ingeniería. Pero sí puede hacer un MOOC, que lo puede hacer desde su casa, en el horario que tiene libre y demás. Y ofrecen una formación muy interesante y muy ajustada al mercado laboral. Entonces, y teniendo en cuenta la falta de programadores que hay hoy en día, aunque no tengas a lo mejor un título oficial, sí consigues trabajo con ese tipo de cursos. Si tienes formación y demuestras que sabes programar. Entonces, bueno, que es una oportunidad muy interesante para hacer un cambio. Qué interesante las tres intervenciones. Y como ya estamos un poquito fuera de tiempo, abrimos ya un turno para comentarios, preguntas que queráis hacer a las tres ponentes. Nos llama la atención que, siendo hablando de tres espacios distintos, las problemáticas de invisibilización, de hostilidad, de agresividad contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, es común, ¿no? Y bueno, y que también hay espacios como que dan de esperanza, ¿no?, de otras fórmulas de convivencia exitosas, ¿no? Por aquí. Esta es para ti, Mercedes. ¿Sigues trabajando en One Million Bot? No, lo dejé, es verdad, eso me olvidé de la última historia. Y es que después de todo eso me enteré de que mi compañero llevaba un año ganando 200 euros al mes más que yo. Joder. Entonces, bueno, eso sumado a un montón de otras cosas hizo que dejara el trabajo. Y ahora, bueno, he montado mi propia empresa aquí, que se llama Adabot, y en honor a Ada Lovelace. Y el primer trabajo que hemos hecho ha sido pues un chatbot sobre mujeres científicas, que al que se le puede preguntar. Es un asistente de voz integrado en Google Assistant, o sea que podéis hablar con él y le podéis preguntar directamente pues por mujeres, o decirle pues qué matemáticas africanas conoces, y te va contando. Qué interesante. ¿La empresa? Ah, mujeres científicas. Para poder hablar con ella tenéis que decirle, ok Google, quiero hablar con mujeres científicas, y ya sale. Sí, sí. Bueno, yo quería agradecer a mis compañeras de mesa por las intervenciones tan clarificadoras, tanto de una como de la otra, del acoso que hay en los videojuegos, que son tremendos. Y yo quería preguntarle, primero casi voy a hacer la intervención para las dos, quería preguntarle a ella si hay alguna relación entre el éxito de un videojuego y el perfil masculino o femenino de ese videojuego, si hay algo estudiado por ahí, si por ejemplo ahora se está hablando mucho de videojuegos con una violencia extrema que está creando problemas entre sobre todo niños, pero también alguna niña en edades tempranas. Pues si nos puede clarificar así alguna cosilla de ella o no. Y bueno, a Merche me pareció muy clarificador su experiencia vital, personal, y dijo algunas cosas que yo apunté aquí porque creo que nos pueden aclarar mucho el día a día del trabajo de las mujeres en el ámbito laboral. Por ejemplo, si tú te ves capaz, eso nunca se lo dicen a un hombre. Al hombre se le presupone, como el valor al soldado, se le presupone la capacidad. Las mujeres tenemos que demostrar capacidad, ¿no? Y luego otra cuestión que también dijiste ahora hacia el final de la intervención y que también me parece muy clarificadora, pues lo que comentaste de cuando tú tuviste el reconocimiento de expert de Google, tu jefe,
tu empresa, no le dieron importancia, porque se supone en el ámbito global, en el imaginario colectivo, que aquellas cosas que alcanzan las mujeres en general no, si fue capaz de alcanzarlo no debe ser demasiado importante, salvo que haya un varón con reconocimiento que diga que eso sí es importante. Entonces ahí ya cambian un poco las tornas. Cambian un poco, porque eso no cambia como para que el reconocimiento económico pues lo refleje, ¿no? Por lo que dijiste después. Pero bueno, honradísima de estar aquí con estas compañeras de mesa. Y nada, gracias. Gracias. Tremendísimo tema. pues, tenía que estar una hora hablando de esto y no soy la más experta. Por una parte, en los videojuegos seguimos estando muy estigmatizados. Me gustaría partir de aquí de que hay mucho desconocimiento y siempre los videojuegos son la culpa de que tu hijo sea violento o que esté enganchado a algo o que no haga vida social. Es una pena porque los videojuegos son una herramienta increíble para educar, que deberían estar en los colegios para enseñar matemáticas, para enseñar historia, para enseñar inglés. Los que hemos jugado a videojuegos desde pequeños tenemos mejores reflejos, tenemos una lógica espacial bastante más desarrollada para resolver puzzles, acertijos, sabemos inglés porque hemos tenido que jugar mucho en inglés por obligación, sabemos historia, sabemos muchísimas cosas y también derribar un poco este mito de que también los videojuegos aíslan cuando hacemos un montón de amigos gracias a que coincidimos en esos videojuegos y luego de hecho nos conocemos en persona y cuando estamos jugando también nos relacionamos, ¿no? Rotos un poco estos estereotipos, también, y en consecuencia a esto hay mucha más preocupación de cara afuera de la gente que no está en videojuegos, de la violencia de los videojuegos o qué pasa con los videojuegos, o el enganche a los videojuegos, pero que eso pasa en todas las ficciones, se está pasando en cómics, están pasando en cine, está pasando en literatura y nadie se escandaliza porque mi hijo está enganchado a Netflix o nadie está preocupado porque mi hijo lee 20 horas al día. Entonces, eso por otra parte, que los videojuegos parten bastantes estigmas y viene porque no los conocemos y porque es el último medio y os aseguro que tienen muchísimas cosas positivas. Luego está el tema de que los padres no saben qué consumen sus hijos. Entre otras cosas, aquí podemos añadir que igual que hay una calificación por edades en el cine, en videojuegos también la tenemos y los padres no suelen saber a qué juegan sus hijos y qué calificación para edades tiene ese videojuego que juega. Y eso es una pena porque lo que debería pasar es que los padres estén jugando a videojuegos con sus hijos. Debería ser una herramienta más para socializar, para pasar tiempo con tus hijos, evidentemente jugando a juegos que pertoquen a esa edad y de hecho podrías estar enseñándole muchísimas cosas a tu hijo a través de los videojuegos porque qué mejor manera de aprender que jugando y que no repitiendo las palabras de un profesor, ¿no? También la metodología con la que se enseña en las aulas deberíamos empezar ya a reciclarla. Entonces, claro, o sea, tendríamos que tener como todo esto claro. Por supuesto hay videojuegos problemáticos, por supuesto, igual que hay películas problemáticas y de eso va, entre otras cosas, la crítica feminista, ¿no? Podemos criticar lo que nos gusta, lo que venimos normalizando hasta ahora y no estamos hablando de censura, analizando las cosas desde una perspectiva que no teníamos hace 50 o 100 años y, por supuesto, hay que empezar a dar más voz a esos proyectos que vienen con otras visiones, otras perspectivas, con nuevos temas, pues eso sobre todo de diversidad, de tolerancia y que no tienen tanta voz como, pues yo qué sé, el Call of Duty que sale cada año, ¿no? Las mujeres también han entrado a desarrollar sus propias obras, tienen menos visibilidad, pero por supuesto pues que se sepa también que hay mujeres haciendo videojuegos, tanto en solitario, sus propias obras más indie, independiente, como han entrado a hacer juegos más de gran presupuesto, y eso se ha notado, y cada vez estamos teniendo juegos mucho más chulos y pues eso, con una amplia diversidad y tolerancia para todo el mundo. No sé qué quieres decir. ¿Tenéis alguna
otra intervención? Bueno, pues yo creo que esto no va a quedar aquí. Este es el comienzo de una larga amistad, en el sentido de que, bueno, el germen de lo que pretende ser la cátedra se está asentando en este espacio, ¿no? Con todo lo que nos habéis compartido, y que seguramente acudiremos a vosotras muchas veces para seguir trabajando en esta senda, ¿no? De visibilizar pues todo lo que está pasando también en el mundo de lo digital, ¿no? Que realmente ha sido muy aleccionador toda la mañana, la verdad. No sé si alguien más quiere comentar algo. Para la Universidad de Vigo es un reto, porque somos una universidad que se caracteriza por su dimensión tecnológica y tenemos muchos deberes que hacer, me parece, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues si no hay más intervenciones, lo dejamos aquí. Agradecer a todas la asistencia y haber aguantado hasta ahora. Y, bueno, sobre todo a las expertas que nos han compartido sus conocimientos y sus saberes. A todas. Gracias.